Y como sabemos que está parada en una esquina, abajo de un paraguas, mojándose porque no consigue taxi, Buenos Aires y queremos hablar con ella ya. Dale, mismo por vamos, un tema que nos ocupa. A ver. Sí, vamos con María José Bernasconi, representante argentina de la Red Latinoamericana y el Caribe para la Humanización del Parto y el Nacimiento, la red Relaucaupam, ¿no? ¿La dije bien? Relaucaupam. Relaucaupam, quien nos va a contar sobre el conflicto alrededor de la nueva legislación en curso del ejercicio de las obstétricas. Buenas tardes, María José. Bueno. Hola, María José. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, María José? Les quiero contar que conseguí taxi, estoy ya parada en una esquina. Ah, bueno, muy bien. Entonces no te estás mojando. No, por lo menos no. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Y bueno, cuéntenme quiere, en realidad qué quieren que les cuente. Sí, ¿cómo era la ley? Exacto. Otro día que nos llueva nos vas a contar de la red, pero ahora vamos sobre el conflicto que, bueno, nos están informando que están en este momento respecto a una ley de ejercicio de las obstétricas. Sí. Bueno, esta en realidad es una ley nueva, es un proyecto de ley que está en la Comisión de Salud de la Nación. Sí. Hubo una sola reunión con respecto a esta ley. Sí. Se trató, en, como bien digo, en salud y va a tener un giro a legislación general. ¿Y cuál es el punto, María José, que nos preocupa desde la Relaucaupam sobre estos cambios que se van a hacer? Porque sabemos que la ley antecesora o la ley vigente es una ley vieja, ¿no? Es de la dictadura de Onganía, sí. Se sancionó en esa época y, bueno, bienvenido sea que hoy en la democracia tengamos una ley nueva, ¿no es cierto? Ahora, sí, aparentemente hay un punto de conflicto. Contanos un poquito eso. Sí, en realidad el punto del conflicto es que en la ley vieja sí. Dice explícitamente que una partera puede ejercer su profesión en domicilio o en casas de parto. Sí. Que, bueno, casas de parto en la actualidad no hay, pero hay mujeres que todavía siguen eligiendo parir en su casa. Bien. Esto en el proyecto de ley actual, esta, la que se está estudiando ahora, estas líneas no figuran. Bien. Con lo cual, bueno, las parteras y en mi persona propia sentimos que volvemos hacia atrás, ¿no? María José, discúlpame, ¿esto está ligado a la movilización que hay mañana en Plaza de Mayo? ¿Cómo? Esto que vos decís está ligado a la movilización, ustedes convocan a la movilización de mañana de Plaza de Mayo, entonces... Sí, mañana un grupo de parteras y un grupo de parteras independientes y un grupo de mamás que y papás que tuvieron en domicilio, tuvieron los partos en su domicilio, convocan a esta movilización a las 15 horas. Vos decís, María José, discúlpame, Lorena, te hablo otra vez. Vos decís que la preocupación, digamos, de la red y de las parteras independientes y de las familias que tienen o piden por el derecho a elegir, porque esta es una de las consignas de la movilización y de la marcha que se va a hacer mañana, tiene que ver con que se teme que esto que no va a estar explícitamente en la ley, es decir, que las parteras puedan ejercer partos en domicilios, como no esté mencionado en la ley, por el hecho de no estar en la ley, quede de alguna manera prohibido o relegado a un punto en donde sea imposible que la partera practique su saber en un domicilio. Más o menos eso sería. Y eso porque inclusive también siempre es mucho más difícil probar que está todo fantástico cuando algo figura en la ley. Imagínate ahora que ni siquiera va a figurar, ¿no? Está bien. Esto es lo que más preocupa. Lo que más preocupa es que no esté escrito explícitamente como está escrito en la ley anterior, ¿no? Y vos decís, ¿esta ley está impulsada por quién? ¿Sabés? ¿El nombre de la autora de la ley o del autor de la ley? Sí, la autora de la ley, obviamente hay más firmantes, ¿no? Sí, no sí, es la sí. única, pero la autora de la ley es la diputada Chieno. Ajá. Que es del Frente para la Victoria y es de Corrientes. Bien. Sí, sí. ¿Y han sí, podido hablar ustedes? ¿Ustedes han podido hablar con ella? Charlando. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Hemos charlado con ella y hemos charlado con su asesor. Bien. Sí, sí. ¿Y el resto del bloque, por ejemplo, del Frente para la Victoria, vos sabés qué es lo que opine? Ay, me encantaría. No, estamos en tratativas porque en realidad sí hemos conversado con la asesora de la diputada Conti, sí. que es la diputada, es vocal de la Comisión de Legislación General, que es a donde va a ir después el proyecto. Este proyecto de ley.
Y bueno, ella nos dijo que en realidad legalmente, estoy hablando de la asesora, que legalmente estaría todo muy bien para que figure lo que nosotros pensamos, pero que bueno, que esto lo iba a conversar obviamente con la diputada. ¿Pero qué, desde dónde pensás que puede haber una oposición a lo que ustedes plantean? ¿Por qué se cambia la ley y no se tiene en cuenta la opinión de las obstétricas? En realidad, esto, por favor, tómenlo solamente como pensamiento propio. Sí. Yo creo que la política de salud pública de la nación piensa en maternidades seguras centradas en la familia. Sí. O sea, ellos, digamos, un relato usual que he escuchado bastante en estos sectores de salud es que a ellos les costó mucho llevar a las madres a atenderse en hospitales y en sanatorios. Uh-huh. Entonces, volver a que se atiendan en su domicilio es como un retroceso. Pero en realidad, para mí, están atacando a la libertad de elección de las mujeres. Claro, porque, a ver, hay que tener en cuenta las distintas realidades, ¿no? Digamos, sí. Hay muchas mujeres que tal vez tienen en sus casas porque no tienen los medios para llegar al hospital. Claro. Y esa es una realidad que hay que atender porque tal vez los partos no sean de la mejor manera porque no están mejor atendidos. Pero ahí hay otra realidad, otros sectores que eligen tener parto, claro, en su casa, exacto, ¿no? En vez de tener una política diferenciada, digamos, se quiere unificar, claro, de una manera, digamos, arbitraria. Digamos, que nosotros, que por ahí como para redondear y como para abrir esto, como una primera difusión de esto, porque, bueno, a través de este programa nuestro y a través de toda la red, por ahí nosotros queremos dejar abierto el micrófono, ¿no? Para que todos los miércoles o cada vez que vos necesites comunicarlo a través de nosotras, por lo menos a la Ciudad de La Plata, que es la que nos escucha, abrirle la posibilidad a la gente de saber que hay una posibilidad de que haya un sector de la población que no se ha interpretado en esta nueva ley, según lo que se interpreta desde la red, ¿no? De la Rela Caupán. Si, claro, es que la ley, claro, va a salir exactamente así como se supone que está hasta ahora. Mira, falta todavía mucho caminar. Uh-huh. Pensá que, vuelvo a repetir, esto tiene dos giros. Uno es a la de salud y otro es a la de legislación general. Y recién se trató una sola vez, uh-huh, en la de salud. Con lo cual yo quiero creer que esto todavía se puede dar muchas vueltas. Bueno, digamos que tenemos dos grandes puntos. Uno es la salud pública y otro es la libertad, ¿no? Sí. Bueno, sí, vamos pero a... Lo que hay que trabajar es en hacer una buena reglamentación de cómo sería un parto atendido a domicilio, pero no sacarlo de la ley. Bien. O sea, yo prefiero reglamentarlo, bien, y ordenarlo y no sacarlo. Bien. Entonces, la Rela Caupán se está ocupando de investigar, tiene asesores legales, por supuesto, y se está ocupando en aportar, digamos, material a los legisladores como para que lo tomen en cuenta. Eso es importante. Sí, no solo la Rela Caupán, yo creo que esta asociación de parteras independientes que se conformó para llevar adelante esto, está haciendo un trabajo formidable con respecto a todos los números y a toda la evidencia científica que hay sobre parto domiciliario. Bien, yo te hago... Yo solo soy un nexo entre los legisladores porque, bueno, es donde me siento más cómoda, en realidad, desde, ¿verdad?, ahí es donde puedo ayudar. María José, te hago esta última reflexión, si querés, o preguntita, y nos vamos a volver a comunicar con vos el miércoles próximo, si a vos te parece. Sí. Si habría posibilidad, por intermedio tuyo, de convocar a estas parteras independientes al programa y que vinieran a hablar y vinieran a contarnos un poco cómo es esto de la posibilidad de hacer bien las cosas, ¿no? De que uno, porque viste que se tiene un poco de miedo de esa cosa del parto en la casa, es una cosa, sí, medio salvaje. Entonces, bueno, que vengan ellas, que son las que asisten partos en la casa y que lo hacen muy bien, y que, bueno, que cuenten cuál es la idea desde lo legal y desde lo instrumentado para que toda la sociedad esté protegida, porque para las leyes están para eso, ¿no es cierto? Sí, yo no tengo inconveniente, yo las voy a, bien, comunicar con ustedes y seguramente van a estar encantadas de charlar con, bueno, ustedes sin problema. Bueno, María José, bueno, yo desde mi lugar de conductora te mando un abrazo enorme, acá te dejo con Rosario para que te salude y bueno, te agradezco muchísimo. Arrancá con el taxi, pobre hombre, que está ahí esperándote,
Y... No, seguimos en tacho. Ah, bueno, bueno. Seguimos en camino. Bueno, más cerquita. Ya. Nos vamos a volver a contactar y a volver a tratar este tema que es desde ya sumamente importante. Bueno, yo debo felicitar por el programa porque me gusta mucho, lo escucho casi todos los miércoles que puedo. Muy bien, María José. Muchas gracias, María José. Muchísimas gracias. Bueno, gracias y bueno, desde ya el compromiso para que nos cuentes otro día bien las funciones y la misión de la red y por supuesto tenernos al tanto de todos estos avances o retrocesos en materia legislativa. Muchas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, y convoco a todos mañana a las 15, esperemos que no llueva. Bien. Con pancartas, con ropa colorida. Todos a Plaza de Mayo. Bueno. Y si no, con paraguas coloridos también. Claro. No será con paraguas coloridos. Claro. Bueno, María José, un abrazo. Gracias a vos. Un beso grande. Bueno, volvemos a recordar entonces, mañana jueves 13 de octubre a las 15 horas en Plaza de Mayo, manifestación por el derecho a elegir dónde, cómo y con quién parir. Esa es la consigna. Se entendió, ¿no? Un poco el tema, es decir, como que es una cuestión de la posibilidad de tener derecho a elegir. Está sí, bueno eso. Digamos que hay un problema que tiene que ver, más teniendo en cuenta que la legisladora que lo impulsa es correntina, tal sí. vez en provincias donde hay mayores niveles de desigualdad, donde hay mayores niveles de pobreza, donde hay mujeres, que el parto domiciliario no es por elección ni placentero, uh-huh. sino que es por una cuestión de que no queda otra. De que no queda otra o no hay recursos. En ese sentido, se entiende que se pueda impulsar, mejorar una ley que ayude a esas mujeres a tener mejor atención. Pero, digamos, tampoco desestimar la posibilidad de este nuevo paradigma que se está imponiendo de a poquito, que tiene que ver con que el hecho del parto no es solamente un hecho de la medicina, que se puede tener partos saludables en domicilio y que las mujeres que puedan, que lo elijan. Sí, que lo elijan, tengan la posibilidad de hacerlo y tengan la posibilidad de ser asistidas por profesionales. Porque yo podría elegir tener un parto solo en mi casa, nadie me va a prohibir ni me va a llevar presa, pero si yo no tengo quien me asista, una partera, un médico, una enfermera, alguien del espectro de lo que es la salud, tal vez yo me siento desprotegida. Entonces calculo que viene por ahí un poco esta profundización de que esté mencionado el parto domiciliario como una opción de ejercicio profesional. Sí, bueno, vamos a estudiar vamos un poco a estudiar más. Un poco más y, bueno, a la y audiencia seguimos. Convocamos a que opine, porque es sí, también se pueden comunicar con las parteras independientes, que el mail es parterasindependientes@gmail.com, ¿sí? Para todas las personas que quieran sumarse a esa causa. Hay tantas causas, pero igual esta ahora es una voy, más. Voy a aprovechar y voy a pasar los contactos para que se contacten con nosotras ahora, que ya llamen ya. Que llamen al 427-4000, ya me había olvidado del número, o por mensaje de texto que nos llamen al 477-0222 o qué. En la computadora pongan en la barra www.queopsfm.com.ar y online nos ven. Nos dicen sí. cómo estamos, si tenemos los pelos parados por la lluvia. Exacto, como Lara de Ensenada que nos está mandando un saludo. Desde, vamos, Lara. Viste que no solamente en La Plata nos escuchan. No, ya yo lo quiero sabemos. Remarcar. Venimos internacionales últimamente. Bueno. Acá llegó nuestra. Hola, Eugenia. Nuestra productora que está y junto nos saludamos con a Marcos, que es el ídolo. Es el ídolo indiscutido de este programa, porque sin Marcos morimos acá. Se ríe. Eugenia le hace masaje en la espalda. Algún día hay que dar vuelta a la cámara. Bueno, Eugenia volvió de ver la sala de partos, así que después nos va a contar. Hermoso, dice. Hermosa la sala de partos del hospital. Dice que no. Bueno, no sabemos. La cuestión es que ella no va a parir en su casa, va a parir en el hospital. Ajá. Pero bueno estamos ahí. En breve tenemos parto. Y tenemos Facebook. Dale. Para que la gente nos contacte. Pueden contactarnos al Facebook de la Keops FM o al Facebook del Vos Sabés FM .com. Nada. Facebook. /Facebook.com. Sí. Bueno, así que llámenos, escríbanos, hagan lo que ustedes tengan ganas o simplemente escúchennos. Bueno, como hoy, que se nos está haciendo un poco tarde por la lluvia, sí. pero bueno, es un día para tomar mate, sí, comer tortas.